para el personal, no hay nada de insumo. Ahí falleció una residente, que fue la semana pasada. Había salido negativo el examen, después volvieron a hacerle el examen y salió positivo. Sienten desprotegidos, sin las medidas de seguridad básicas para cumplir con sus funciones, es la denuncia de una trabajadora de la exclusiva residencia Senior Suite de Eliezer Parada en Providencia. Solamente una mascarilla simple, para un turno de 24 horas. Hay contagiados, solamente aislaron a 3 residentes a la sala de cine. Los demás están en habitación y el personal no lo toman en cuenta. Dice que la gerencia se ha negado a realizar testeo al personal de la residencia, obviando que ellos componen el principal foco de contagio al estar saliendo y entrando de este edificio. Está bien que se preocupen de los residentes en el sentido de los exámenes, porque muchos apoderados lo están exigiendo. Pero los apoderados igual no respaldan a nosotros porque los residentes dependen de uno. Sin nosotros, nadie los levantaría, los ducharía, les hacía sus cosas a diario. ¿Cómo se están trasladando desde la casa a la residencia de los trabajadores? Metro y micro. Es todo lo que tenemos de transporte. Se pidió a gerencia que pusieran un transporte, pero no quiso. ¿Cuáles son los argumentos? Que esto no es tan grave. La preocupación también es de los apoderados de los adultos mayores internados. Tienen dudas sobre la ejecución del protocolo sanitario en el lugar. La preocupación de los familiares, de los residentes, es si se están tomando las precauciones necesarias, se están teniendo los protocolos necesarios con respecto a mascarilla, tiempo de uso, de las personas que entran, las personas que salen. Ellos están bajo su responsabilidad. Pero ¿cómo son y cómo funcionan estas residencias para adultos mayores? El año pasado visitamos una de ellas en el sector oriente de la capital. Se promocionan como una residencia con servicio hotelero y personal de asistencia 24/7. La estadía aquí puede incluir talleres de motricidad, memoria, cocina, huerto, canto e instalaciones de lujo. Así puede ser una de las habitaciones, una amplia pieza, cocina y living. ¿Cuánto se paga en una de estas residencias? Por lo que mire, yo no tengo mucho los valores, pero lo que me han comentado algunos apoderados, que hasta 2 millones por habitación mensual. Que él se hubiera muerto por algo que a lo mejor podía haber durado más. Es la pena de Paulina. Su marido murió el año pasado en su casa, pero ese no era el plan. Ella lo internó en una senior suite, la misma que hoy recibe denuncias por faltas al protocolo sanitario en medio de la pandemia. Si te están ofreciendo un servicio fantástico y no cumplen con esas cosas. Si vos tengo con las actividades, era lo único que cumplían. Confió en un costoso servicio, sin embargo, afirma que no se cumplió con lo prometido. Paulina terminó sacando a su esposo de la residencia. Un médico de planta que nunca vi. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si te están ofreciendo un servicio fantástico. Me duele estar sola. Pero ¿quién fiscaliza? La Municipalidad de Providencia asegura ha visitado este hogar en 5 oportunidades. Nosotros tenemos 58 ELEAM, ya que son hogares de larga estadía, y visitamos los 58 hogares, entregamos los protocolos, supervisamos la aplicación de los protocolos, y en el caso de este hogar en cuestión del Senior Suite, tuvo un primer caso sospechoso, y nosotros fuimos a hacer el PCR inmediatamente a la persona y a sus contactos, y como nos descubrimos el primer caso positivo, se testeó a todo el hogar en este caso, porque así lo determinaron los criterios médicos. La semana pasada se registró el primer fallecimiento en este hogar, una mujer de 97 años. Hoy supimos de una segunda víctima fatal por coronavirus. Senior Suites aclaró en un comunicado que se adoptaron todas las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria. Detallan que hicieron test PCR a todos los colaboradores sobre los que ha existido sospecha de contagio y que su personal cuenta con implementos de seguridad. La Seremi de Salud Metropolitano inspeccionó el lugar el pasado 29 de abril. No hubo infracciones, pero sí dejaron una serie de recomendaciones para continuar con el servicio. Desde esa fecha no han vuelto a visitar el lugar. Pero las chicas siguen peleando,
para que les realicen el examen, porque ahí ya hay contagiados. Es lo único que han dicho, y que cada una tiene que ir por sus medios, en realidad. Y no me importa que me vean ellos, no me importa. Duele esa cuestión, duele mucho. Y no quiero que pase con otras personas. Una comunidad que confiesa estar invadida de temor y desconfianza. Exigen claridad y compromiso con todos los actores que conforman esta residencia. No quieren lamentar más muertes, mucho menos por falta de medidas de resguardo.